Vas estresadas. ¿Quién dijo que conducir camiones solo era cosa de hombres? Celia Rivas, nada, en una aldea de Fisterra, no 1912. Era filla menor de un empresario llamado Joaquín Rivas, que emigró a América durante unos años. Fue su padre quien le propuso a Celia que conduciese un camión, así que en 1932 púxose mans a obra y sacó el permiso de conducir de camión en la ciudad de A Coruña. Así, converteuse en la primera mujer conductora de camiones de Galicia y de todo Estado español. Después de morrer su padre, como mujer pionera que es, también se atreve a emprender. Funda empresa, hijo de Joaquín y Rivas, que transportaba peixe fresco. Desta eran donas as catro irmáns, Celia, María, Palmira e Julita. Ainda así, a única co carné seguía sendo Celia. Imaginades vos que naquela época se chamara a empresa Hijas de en lugar de Hijos de? Nos anos 40, a empresa medrou grazas á compra de barcos e a posta en marcha dun serradoiro, co que podía vender peixe por toda España. Chegaron a ter fábricas de salazón e conserveiras, pero xa no 1958 a empresa só se dedicaba a vender e transportar peixe fresco. E ata aquí o rastrexo sobre a primeira camionera galega coñecida e esperamos que aprendesedes moito. Chao!